En información del municipio de León, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión la comida navideña para funcionarios municipales no se realizará con recursos públicos. Esto lo informó Roberto Pesquera Vargas, tesorero del municipio, quien dio a conocer que los directores de las dependencias, junto con los subdirectores, le entraron con su cuerno, pusieron dinero de su propiedad, dinero suyo, para que se llevara a cabo la comida navideña para los empleados de la presidencia, la cual se realizará este jueves en el Poliforum y a la que están invitados todos los trabajadores del municipio. Será una comida discreta, dijo Pesquera, sin bombo y platillo. Incluso adelantó que no habrá recursos para que se lleven a cabo rifas. Esto fue lo que dijo el tesorero. En el que no hay recurso público, vamos a llamarlo así, ni siquiera va a haber un peso. Yo creo que el tema nacional es pues que pueda sentirse mal la gente en el momento tan delicado que vive el país, de ver que pues los gobiernos estamos gastando en fiestas, ¿no? Esta es una reunión donde no le va a costar un peso a los leoneses.